El aplauso hermoso, el aplauso del público, el aplauso de todo el mundo, el aplauso del que está presente y del aplauso del que no está también. Le están dando para ahorita. Te digo, no, están presentes porque están ahí viendo, ¿no? No, pues por eso, yo le di, o sea, yo dije, para el que no está, había que está también. Eso es así. ¿Cuál es el que no está? El que se juega para la mano de Dios que está allá desde el cielo. Ese es mi programa. ¿Sí, ese es el que no está? Yo no voy a decir nada. ¿Cómo te viene a hablar cosas así? Sí, eso porque... Eso es de alegría, entretenimiento. El que se fue va alegre. Ese programa es el mío. Y se va para la mano de Dios. Y le dice a Dios, que, Dios, ¿por qué te, no, te debió dejarme más tiempo? Dice, no, aquí yo tengo tu televisor, no te preocupes. Y ahí lo ves. Adiós. Eso es así. Hasta ahí salimos. Este programa está por todas las partes del mundo. Bellísimo. Mira como tú, mira. Una bella dama, sí. Que estos tigres y que... Ay, ¿usted quiere que yo lo ponga de rojo? No, mira, usted lo ve rojito a él. Que yo voy a decirme ahora. Desde que yo me apié del automóvil, ¿verdad? ¿Iban a chocar allá afuera? ¿De verdad? Sí, que... Adivina. No eran hombres, eran todas mujeres. ¡Qué papi! ¡Qué papi! ¡De rojo! Entonces, eso fue una tipa que me dijo a mí. ¿Tú sabes quién es? Angélica Plasencio. Patrón, vístase de rojo, a ver, un día. Que usted vea cómo le sigue la mujer de atrás. ¿Es verdad? ¿Voy? Ah, Angélica sabe de eso. Me vistió a mí, hasta ella está enamorada de mí. Amor. ¡Ella también! ¡Sí! Estoy enamorada de ti, mi amor. Dime que sí. Dice, sí, de una vez. Mire, Ignacio, pero, es tan envidioso. Yo pero estoy contento. Super... ¡Uy! Yo me puse de rojo. Estoy corriendo. ¿Cómo? A buscar de rojo. No, porque son cosas de las mujeres. Dice, patrón, vístase de rojo para que usted vea que la mujer y atrás de usted. Y así fue. Ahí están las mujeres que yo voy a ver cuando voy a salir ahora. Ay, hagan lo que quieran con él, que es soltero y sin compromiso. No, ya yo sé lo que voy a hacer. Ya. ¿Qué? Angélica está aquí, ¿verdad? ¿Ella vino? Sí, ella vino hoy. Ah, Angélica es la encargada de... Angélica va a ser la encargada. Desde que yo vaya a salir a la puerta, la voy a agarrar así a Angélica. Y nos vamos a ir besando hasta inmóvil. Así. Entonces, cuando digan las mujeres, ¿qué? Me cogió al arte esa morena. ¿Y usted sabe si Angélica está soltera? Porque Angélica es una mujer que es una mami. No, que no va, yo no creo que ella esté soltera. Ya yo la investigué. ¿Ya la investigó? Sí. ¿Está soltera y sin compromiso? Pues, ay, no, mami, mira, ahí tienes un papi que está buenísimo. Ella me dijo a mí. Soltero, sin compromiso, oye, y vestido de rojo para ti. Oye, me dijo a mí, esta noche hablando por el teléfono. Y yo, seguro, mami. En la semana, mayo, te fuñiste, Fran, y tú hay que estar aquí los hombres, se fuñan todo. Oye, pero ya supo hacerlo, porque ella dijo, déjame vestirlo de rojo, porque rojo, ¿tú sabes qué significa el color rojo? Pasión. No me digas eso. ¿Sí? Ella supo hacer su cosa, la mujer es demasiado inteligente. ¡Ay, por eso la vaina! Mira, me gustó el tono, me gustó. ¿Viste, pero ponte un poquito el negro para suavizarlo un poquito, porque no puede estar tan caliente? No, porque tú sabes que el rojo es la pasión, ¿verdad? Ajá. ¿El negro de qué? De la oscuridad donde se hace. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pues, vamos a tener que llamar a los bomberos para que haya fuego aquí. No, lo vamos a tranquilizar, nos vamos para la reflexión aún. No, pues por eso yo... mientras tú estás con la reflexión, yo voy a molear a Angélica. ¿Angélica? Sí. Digo, mami, no me dejes de llamar esta noche. Vamos a hacer la pasión de las palabras. ¿Por qué? ¿De las palabras? Sí. ¿De mi nación? ¿Dónde está? No, no por eso. Y ahí se empieza de las palabras. Comienza. ¿Cómo fue que viniste? Mi amor. ¡Ay! Pues, repite otra vez. Mi amor. Repite otra vez. Me voy a tomar todas las cosas porque nos estamos calentando demasiado. Elba Félix, señores, el aplauso. Oigan, señores, si nos necesitamos nosotros, somos padres locos aquí. Usted que está aquí, somos locos todos. Porque estamos dispuestos a que usted se ría ahí en su casita. Sí, vamos a tranquilizarnos ahora con la reflexión para los padres. ¿Vio? El mes completo dedicado a los padres. Ahorita te voy a decir un chiste, tú a ver. Es verdad, pues. Sí, te voy a decir una gracia. Ahora nos vamos con Elba Félix y la reflexión que las tiene ahí en sus manos con motivo Día de los Padres. Así que volvemos en breve.
La reflexión del día de hoy ha llegado desde Santo Domingo por Óscar Fernández. Nuestro tema: Padre, tú me estorbas. Alfredo, un señor mayor, estaba muy enfermo. Le encantaba vivir solo, pero el doctor le aconsejó que tenía que vivir con alguien. Decidió llamar a su hijo Luis. Mi hijo, perdona que te moleste, pero quiero pedirte un favor. Dígame, padre, ¿podrías tú recibirme en tu casa? Estoy muy enfermo, no puedo estar solo. Mis manos me tiemblan, no escucho casi nada y mi vista está muy débil. No hay problema, padre. Luis recogió a su padre. Cuando llegó a la casa, la esposa no estaba muy a gusto con la llegada del padre, pero lo aceptó. Llegó la hora de la comida. La mesa estaba muy hermosa, con una comida preparada por ella. Alfredo empezó a comer. La comida se le caía, las manos le temblaban. Hizo un reguero muy grande en el comedor. La esposa miró a Luis con muy mala cara. Todos empezaron a burlarse de Alfredo, hasta su propio hijo. El nieto observaba todo, callado, tranquilo. El hijo decidió preparar una mesa aparte, en una esquina, y ahí colocar a su padre, porque estorbaba en la mesa, no lo dejaba comer. Alfredo estaba muy triste, sentado en la mesita. Todos lo observaban y se burlaban de él. Se le caía la comida de sus manos. Alfredo estaba muy triste, observando que su hijo, su propio hijo, se burlaba de él. El nieto solo observaba. A Alfredo le salieron lágrimas de sus ojos. Pasaron las semanas. Un día, cuando Luis pasó, vio a su hijo construyendo tazas, platos, cubiertos de madera. Pero mi hijo, ¿qué haces? Padre, estoy haciendo los platos, la taza y los cubiertos que tú vas a necesitar cuando estés como mi abuelo. El padre se quedó pensando que su hijo había observado cómo había maltratado a su abuelo. No le valieron las palabras, los hechos que el niño veía, eso era lo que él llevaba en su mente y en su corazón. Recuerde siempre que sus padres tienen que tratarlo como reyes, como si fuera lo mejor de la vida. Ellos han dado todo por usted. Sus hijos observan todo. Todo lo que usted hace con sus padres. Hoy, usted lo trata mal a ellos. Su hijo mañana le va a tratar igual. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Continúen disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo. De mi esposo, Dios mío, ¿qué estará pasando allá? No, no te preocupes, oye, no te preocupes. Está tranquila. Estoy nerviosa, estoy preocupada porque siento que se va a morir. No me pares eso, tranquila, tranquila. Saludos. 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 Doctora, bueno, señora, es lamentable lo que le voy a decir, pero tengo que darle esta mala noticia. Su esposo está muy mal, pero muy mal. Que se van a conectar. No le doy más de 3 horas de vida. Si no reacciona a las 3 horas, vamos a tener que desconectarlo y... Gracias.
¿Por qué usted se ríe? ¿Usted se cree que estoy relajo? ¿Cómo que yo me río? ¡Adiós! Estamos hablando de una cosa seria. Mira esa doña, la pobre. ¡Ah! ¿Y qué tengo yo que ver? Es que si el marido ya se muere, paso yo a ser el esposo de ella. ¿Qué? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Es así, es así! Sí, claro que sí, mi amor. ¡Pero él no se ha muerto! ¿Qué pasa? ¡Pero se va a morir! ¡Claro! Dime, mi amor, ¿cómo la pasaste? Mira, mamá. A partir de ahí, después de esa esquina ahí, ahí es que se pierde la vida. ¡Ay! ¿Qué tú dijiste? A partir de ahí, después que tú llegas ahí, ahí, ahí es que se pierde la vida. ¿A ese lugar es que tú me quieres llevar? ¿A que yo pierda la vida? Hermanito, desde ahora, pierde tú la vida si tú quieres. ¡Esta! ¡Ni loca! ¡Quédate tú sola! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mi amor, yo te amo! Ay, Dios mío. Ay, qué vejete. No, él no usa plancha. Dime. ¿Qué pasó con la pérdida? Dime. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo último que una mujer puede hacerle a un hombre? ¿Lo último? Sí. Bueno, simple y sencillo. Irse con el vecino. Mi amor. Tranquilo, tranquilo. ¿Y tú, Juan? Preparándome. Qué bueno, qué bueno. Juan, pero te han dicho de esa gorra. Juan, tú sabes, los reformistas y la cosa. Ah, no, pero yo soy reformista. ¿Y qué tiene? No, pero Juan, ¿y entonces? Yo soy tan reformista que hasta la sangre roja tengo. Bueno, Juan. Juan, ¿cómo están las cosas? No, está bien la cosa. Yo soy bilingüe, 5 idiomas. Juan. Sí, tan solo en una hora aprendí 5 idiomas. No, Juan, espérate, Juan. Este le llevó toda la vida a desarrollar su cerebro y tú me estás hablando que tú en una hora aprendiste 5 idiomas. 5 idiomas. ¿Cuáles idiomas son esos? Mira, yo me sé chino. Chino. Portugués. Portugués. Italiano. Italiano. ¿Cómo que hablan americano? Inglés. Ese soy yo también. Pero aprendí otro más, pero que nada más me lo sé yo solo. ¿Y qué idioma es ese, Juan? El de los grupos. Sí, eso no sé. Juan, pero por favor, Juan. Compadre. En el 2019, Juan. Sí, yo no aprendí. ¿Seguro? Juan. Un idioma brujo, Juan. Sí, un idioma brujo. Yo me aprendí un idioma brujo. ¿Y cuánto? ¿Y tú? ¿Qué tú pagaste? ¿Tú cobraste? ¿Qué? ¿Cómo era? No, yo cobré por eso. Tú es que no sabía el idioma brujo. Yo le cobré. Y le preguntaron, Juan. Mira, ah, no, Juan. ¿Tú vas a tener que enseñarme mis idiomas? No, yo cobro por eso. No, Juan, dámelo fiado. ¡Fiado! Yo soy tu hermano. No, ¡fiado, papá! ¡Mi Juan! ¡No, dinero! Yo soy como él, Juan. El siguiente. Saludos, Luisita. Yo necesito sacar la tarjeta de crédito y quiero saber cuáles son los requisitos. Ok, mi amor, mira, lo primero es que tiene que ser mayor de edad. Ay. Y para la reina. Pero, ¿qué le pasa? Ah, no, disculpe, joven, es la quincena. Pues bien, como le decía, y para darle más posibilidad a nuestro cliente, pues, con tan solo su... Caballero, por Dios, pero van 2 veces que usted me choque. ¿Qué es lo que pasa? No, joven, disculpe, que es la quincena. Ay. Disculpe. Esta gente, Dios mío. Entonces, bueno, disculpa. Con tan solo 50 pesos, pues usted puede tener su tarjeta de crédito. Pero de por Dios, señor, ¿qué es lo que te le pasa? Disculpe, que es que la quincena, en los dos lados. Ah, que te dieron el doble.
de la quincena. Ay, Dios mío. Tengo mucho que no veo a Ignacio, que Ignacio ya no viene con nosotros. Mejor que él le llegó una novia de Estados Unidos. Se ha olvidado de nosotros. ¡Wow! Todas las mujeres que estaban enamoradas de Ignacio, ya ninguna viene. Antes venía a convencerse por el padre de Ignacio, por lo que supo que Ignacio se mudó de su casa y de que tiene novia estadounidense. Ya nada más dicen que no soy plato de segunda mesa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué increíble! ¡Ay! Estas hermanas, ¿eh? Atrás de ese hombre, ese director que la tiene loca. Para allá. Mira una. Oiga, ¿de dónde tuvo que venir una? De los Estados Unidos. Rubia. ¿Eh? Rubia, ojo azul. Grandota así como es, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué madre encaramado! Esto no se sabe dónde va a parar. ¡Ay, mamá mía! Ahora hay que ver, porque yo le mandé a ponerle seguridad a Ignacio para que no me lo mate. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jehová, el caramado, me vio! ¡Ay, madre! ¡Ay, me vio! ¡Ay, espérate! ¿Y qué? Tú eres una pesadilla para mí, niño. ¡Ay, Dios mío! He tenido como 100 mujeres y todas en la mamá de Frank. Y yo tengo que atirar la pared, viejo Fran, a la esquina, viejo Fran. ¡Ey, no soy! ¡Padre! ¡Mira lo último! ¡Déjame explicarle, padre! ¡Déjame explicarle, padre! Mira. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Cuidado, oíste. Cuidado, soy un hombre sacerdote. Mira lo último que me dijeron. ¡Oh, santo Dios bendito! ¿Pusiste tu negocio? ¡Ay! ¡Ay, por qué! ¿Está pasado, papá? Está cambiando ya, Pues lo voy a ver. Vamos a cambiar. Claro, porque tantas mujeres que tú coges cuando ves la bella, está por cogerme. ¡Ay, Dios mío, por cogerme! ¡Ay, Dios mío! Déjame explicarte, pero... Fran, oye, tú vas a decir, Fran, por favor, respeta a Susana, Fran. Respeta la papá. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Si sigamos así con una vez. ¡Ay, mira! No te conviene. Padre, yo tengo que hablar con ustedes. Oye, a ti no te conviene. Si yo me quedo asustado. No te conviene. Padre. Ay, Dios mío. Pues deja de ponerme la mano, hijo mío. Pero yo no te puedo poner la mano, hijo mío. Yo no te puedo poner la mano. Aguado, me encaramado. Yo no te meto la mano. Entonces, dime, hijo mío, dime, habla. La cosita que tú mandaste a buscar, yo te la mandé adelante. Ay, coño, que tú mandaste. No ha mandado a nadie, aquí no ha venido a nadie. ¿Cómo es que no venía nadie? Sí. Dije a ti que me fuera a buscar. Porque aquí hay que quitar una de esas mujeres. No, yo te la mandé. La de domingo. La de domingo, no ya. Por ahora yo veo. Te la mandé, adelante. Sí, porque estoy viendo abajo. No, tú me estás poniendo la mano, ¿verdad? No, yo no te lo hicieron, papá. Mío, ¿y quién será que me está poniendo la mano? Mira. Ahí está. Mírala ahí. ¡Ay, santo Dios bendito! Te dije que era el amigo de un embrote. Mía. ¡Ay! ¡Ay, pero obligado, Frank! ¡Frank, obligado! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Era un perro! ¡Ay, gracias! ¡Mira lo que vamos a hacer! ¿Ya? ¡Ay, deja la sotana ahí! ¡Ay, que gracias, Frank! ¡Ay, gracias! ¡Ya! ¡Con Dios, Dios mío! ¡Oye, tú sabes! ¡Ay! ¡Ay, venga! ¡Venga! 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 ¡Yo me quiero soltar la mía! ¡Venga! ¡Suéltate eso! ¡Ay! ¡Me sube! Ay Dios, qué calor más grande. Mira, yo tengo dos blusas, pero ya estoy pensando cómo quitarme este. Oye, este calor no está fácil. Oye, este parque chiquito. Ay, sí. La sobrina mía le dio un ataque. Ya tú sabes, de corazón, de calor que hizo. Ah, pues entonces murió. Ay, sí. Es un problema más grande porque me,
la suegra mía se cayó muerta el jueves. ¿Qué? Ay, sí. Dios mío. Yo que estaba en el peso y un amigo mío cayó ahí mismo muerto. La gente se está muriendo. Pero un tío mío. El calor que se está llevando. Se murió de la calor, de la presión, porque coge pique. Tú sabes, no estoy teniendo pique en estos tiempos, Dios. Calor. Demasiada calor, esta calor. Claro. Disculpen, señores. Yo no soy una persona no vidente, pero sí les puedo decir cuál de ustedes se va a morir primero. No, yo no voy a ser primero. ¡Corre! Parada y comedor La Opción, higiene, calidad y sabor al servicio de tu gusto. Ven y descubre cuál es tu plato favorito para darle el punto a tu paladar, porque de cocina somos los mejores. Queremos que te sientas identificado con nuestra cocina y a la puerta de tu casa marcando al 809-247-0084 y 809-841-1575. Parada y comedor La Opción. Estamos ubicados en el mismo lugar, en la Emilio Proof Home número 15, Santiago. José Luis Pimentel, administrador. Y recuerde, parada y comedor La Opción. ¿Busca piezas de autos originales de la marca europea y asiática? Autorepuesto DIR tiene lo que busca. Ubicado en la calle J. Armando Bermúdez, número 148. Pueblo Nuevo, en Santiago. Llámenos ahora a los teléfonos 809-582-4096 y 809-242-7932. Tu mundo en piezas originales, en las marcas europeas, Mercedes-Benz, Sancho, Fiat, BMW, Audi, Peugeot, Renault, Volkswagen, Skoda, Fiat, Land Rover y en las marcas asiáticas, Honda, Acura, Toyota, Hyundai, Nissan, Kia Motors. Más todas piezas para tu vehículo en DIR Autorepuesto. Tenemos servicios al delivery en cualquier parte del país. Autorepuesto DIR. El agua es vida si está limpia y purificada. Roveida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. 809-581-8322. Filtros Roveida, la garantía de tu salud. Mi amor. Ajá. Ese será nuestro candidato a la presidencia y yo lo voy a apoyar. Claro, mi amor, estoy contigo. El doctor Hipólito Polanco será el futuro presidente de nuestro país. Nada, se lo digo ya. ¡Hipólito! ¡Es el que va! Doctor Hipólito Polanco, nuestro futuro candidato a la presidencia 2020. Estamos marchando en el día de hoy contra la impunidad. Los estatutos del partido únicamente pueden ser variados, modificados a través de un congreso elector. Mira, lo primero es decir que no se ha truncado porque nosotros mantenemos nuestra aspiración presidencial. Si así lo hace Dios y el partido lo truncará. Centro Automotriz Ramón, un hombre experto en vehículos europeos y asiáticos, con la más alta calidad, higiene y servicio para su vehículo. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Peugeot, Seat, Land Rover, Volkswagen, Hyundai, SsangYong, Porsche y más. Atendido y asesorado por el propietario Ramón Torres, especializado en España. Contamos con diagnóstico computarizado para su vehículo, ubicado en la calle Francisco Villespesa, número 78, Pueblo Nuevo, Santiago, con el teléfono 809-276-9394,
Centro Automotriz Ramón, un hombre que sabe de vehículos. Comadre, ¿cómo está, comadre? Estamos bien, ¿y usted? Desesperado, comadre, desesperado. ¿Y qué pasa? Comadre, es que la niña mía cumple años y ando buscando todos los utensilios de cumpleaños y aquí sin fuego no hay un lugar. Pero eso no es problema. ¿Cómo que no, comadre? Aquí tenemos un negocio donde está todo lo que usted necesita y a precio económico. ¿Aquí sin fuego, comadre? Sí. ¿Y a dónde, J.H. Balloon. ¿Balloon? Camine. Tenemos lo que tú necesitas para tu fiesta de cumpleaños y más. J.H. Balloon. Tales como detalles personalizados, ventas de artículos de fiesta, como son globos en helio, piñatas, regalos, shopping y todo tipo de variedad para tu fiesta. Ven, te esperamos. Estamos ubicados calle 10, esquina 4, Cienfuegos, en Santiago, con los teléfonos 809-921-2753 y 829-760-4935. J.H. Balloon. Con Kipe Baracoero disfrutas el sabor de un kipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152 o visítenos en la calle Pedro M. Hungría, esquina Salvador Cucurulo, en Santiago. Kipe Baracoero, el kipe del mejor sabor en República Dominicana. Si quieres comprar o reparar tu computadora, HC Computer resuelve tus problemas. Activación y reparación de celulares, donde encuentras todo tipo de accesorios para tu computadora y laptops. Mouse, monitores, CPU, teclados, memorias, discos duros y más. Estamos ubicados en la esquina Pedro Manuel Hungría, número 185 en Santiago. Con los teléfonos 809-241-5094, WhatsApp 829-212-0607. A tu servicio, HC Computing, Braulio Castillo. En Estufa todo lo encuentro más barato y de calidad. La nevera, la lavadora, la estufa. En Estufama todo lo de la cocina y el hogar. Y los refuerzos también lo encuentro. Originales y economizo mucho más. Estufama en Pueblo Nuevo. Estufama. 829-581-4141, Santiago. Aplausos, siguen de todo aquí, porque JL Production tiene la mejor oferta a usted con la música urbana, que ahí están los Nananinas. Ay, qué bello lo dice ella, porque los Nananinas me pidieron, déjalo que ella lo diga esta semana, porque usted siempre lo dice. Mire, él vino de rojo, él está, que no es él. Estoy en la estufa. Preparado, caliente. Caliente. Angélica, ¿no quiere hombre flojo? No. Eso es, vamos a lo que vinimos. Exacto. No me hables mucho, papi. Vamos a lo que vinimos. ¡Tú vas! Ahí mismo. Usted tiene que hacer como los Nananinas. Eso no habla. No, vamos. Eso no habla para nada. Tampoco habla el Espérate. Vamos a hablar un poquito de los Nananinas porque tiene unas hembrotas ahí. Mira.
¡Wow! Pero espérate, déjame decirte, no te adelantes, espérate, no te adelantes. Tiene unas hembrotas ahí, se ven bien. Pero si, ¿qué tal si ponemos a Angélica en ese lugar? ¡Ay, ya yo iba a reclamar! ¡Ay, padre de la gloria! Se pega el video de verdad, ¿eh? ¡Es pegado, oye, bien pegado! Esa mamazota con ese cuerpazo que ella tiene. Y una vez dicen los nananas, ay, 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 ¿qué pasó? Se me trabó la lengua para no seguir. No, no, no la, no la negocies, se la quitan. No, pues qué batalla ahí, no soy pendejo. Ay, ay, yo no dejo a esa muchacha sola, tú estás loco. Mire, tampoco se le enseñe al chico de la canción romántica, tranquilo. Un chico que tiene unas campanas que le dan por ahí. ¡Tan! ¡Rowdy BL! Ese tiene también su campana, pero no puede mirar para los lados porque yo estoy ahí. Cuidado si me mira la muchacha, que mía. ¡Cuidado! ¡Ay! Pero esa morena, no, cállate, que esa morena es para mí. Okay. Nació para mí y será para mí. Ya tú sabes, Angélica, este hombre caliente tiene y vestido de rojo ahora más. Ya yo le di el anillo. ¿Ah, le dio el anillo? Sí. ¡Oh, wow! Por eso que ella está aquí vigilándome. Ella dijo, ese macho nadie me lo va a quitar, ese mío. Pero la va a llevar a cenar, yo supongo. ¿Ya cenamos? ¿A la opción la llevó? Sí. ¿Y le compró lo que ella le gusta? Lo que ella le gusta. Mami, pide lo que tú quieras. Exacto, porque yo no le voy a traer para acá con hambre. Y yo dije, no, mami, vamos a cenar primero antes de llegar para allá. Porque tú sabes que, ¿a qué hora que empieza este programa? Es a las 11, ¿verdad? Pero ella tiene hambre otra vez. No, es... Ahora... ahí yo te voy a decir para dónde vamos. Ay, no. Miren, niños, dejen que ellos se vayan solos. Nosotros vamos a cenar para la opción. Sí, yo vengo con todos mis niños. Nosotros vamos a una cena especial. Tú sabes. Ay, papá. Ay. Ay, mi Dios, aquí se goza. No llamen por teléfono, que no lo vamos a contestar. Yo no. Yo no lo voy a contestar. Que, vamos a ver, ¿dónde está el jefe? No, llame, deja tranquilo. Ahí no está ese muchacho ahí. Él está bien, está gozoso. Tenga cuidado, y las chicas que están detrás de usted. Nosotros no vamos a estar en un sitio con acalorado, ¿no? Bajo aire, estos asuntos. Para que sepa. Ay, Angélica, una chica cara. Me la trata, ella es muy cara. Pero que hasta con este papi caro. Porque ¿para qué tú crees que ella me vistió así? Mira. Para prepararlo. Me preparó ya. Ya yo estoy preparado para la acción. Está súper caliente este hombre. No, miren, chicos, mira, no vamos a salir de estos rato. Mira, no estoy sudado aquí porque hay aire. Pero desde que yo salga, mira, esto es calor y calor. Nos vamos a prender fuego. Dame el número de los bomberos para poder llamarlo. De 911. Sí, para yo poder llamar. Cuando... ¡Corra! ¡Se está quemando esta vaina aquí! Como la comedia, ¿qué hay? Se prende todo este asunto. Señores, yo no voy a hablar mucho. Porque... Ahí vamos. Vámonos a las comedias para que ustedes se diviertan ahí con esas comedias chéveres. Y eso es sketch. Exactamente. Bye bye. Oye, que la cola, que loca, ella tiene los cabellos sueltos. Ay, sí. Mira, nosotros tenemos pajones toditos. Ay, este calor me tiene. Por los piojos que tú tienes. Yo no lo niego, yo tengo muchos piojos. Yo tengo mi muñeca que no tiene piojos. Venga acá. Sí. ¿Qué le está pasando a usted? Yo vine a chequearla, ve. Usted parece loco, yo vine a chequearla. Ay, no, por eso es que vine a chequearla, a ver si están bien para salir a la sociedad. Claro, tú no lo estás si tienen la mente buena. Yo tengo piojos ya. Pintada, maquilladita, está muy bien ya. Mira, yo le voy a dejar el teléfono para que se comuniquen, para saber si ustedes están bien de la cabeza. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? No estoy ahí. Oye, que está moviendo la cabeza, que loco. Eso me está lleno de piojos. A ver, caemos. Dame, el novio mío. Pues yo creo que está dentro. Yo quiero volar con mi mamá, muévete. ¿Se cayó? ¿Se cayó de?
la muñeca. Ay, sí, sí, se cayó. Déjame ver. Se cayó la llave. Se cayó. Ay, sí, sí. Se cayó. Ya lo vi. Aquí llamaré a nuestro jefe. Que se dio duro. Sí, sí, la llamada. Sí, sí. Vamos a llamar a la niña. ¡Jefe! Ay, mami, espérate, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Se cayó la llamada, jefe. ¿Se cayó? La llamada. ¿Y qué le pasó? Se dio un golpe. Se dio un golpe. Hace rato que eso se cayó. Oigan, que fue ahora que cayó. Hace rato que cayó y se dio un golpe, muchachos. Yo no sé, porque ahora todas las cosas se las quieren echar al gobierno. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa, mi amor? ¿Qué? ¿Y qué se murió? ¿Qué se murió? En la calle me están diciendo pila de cosas feas. ¿Qué están diciendo en la calle? ¿Qué es lo que están diciendo en la calle? Que yo estoy gorda. ¿Que tú estás gorda? Pero verdad, ya te hablas mentira, tú estás gorda. ¿Que yo qué? ¿Que tú estás gorda? No, pero mira, ¿qué está pasando también? Mira. Ay, ya. Sí, ya. Hay problemas. Pero ¿sabes algo? ¿Tú sabes algo? ¿Qué? Lo mejor es que los dos nos vamos para el gimnasio. ¿Para el gimnasio? ¿Sí? Pero yo estoy flaca. ¿Eh? ¿Quién es flaca? ¿Tú estás gorda? Yo soy que estoy flaco, ahorita. ¡Qué descarado! Tengo esperanza de que este último loco va a estar normal. ¡Ay, mira quién está aquí! ¡Ay, no! ¡Yo puedo estar aquí! ¡Ay, donde está la gente así buena moza, yo no puedo estar aquí, no! ¡Ay, no! ¿Pero qué le gusta la paz? ¡Ay, no! ¡No me tope! ¡Ay! ¡Ay, ella es mala! ¡Ay, no quita loca, loca! ¡Ay, no! ¿Se tomó la pastilla hoy? ¿Qué pastilla de...? ¡No me tope usted! ¡Usted está loca! ¡Ay, no! ¡Doctor! ¡Ay, no! No, yo no aparezco ahí, todos están ahí, le amocharon las manos. No, mire, doctora, usted mal un rato. No me venga a topar, mire, que la me vestí. Una pregunta, el vehículo es blanco. ¿Qué vehículo? Ay, ¿cómo que? ¿Cómo? El mío es rojo. No, mire. Sí, es rojo. Soy el rojo, pero de sangre. A mí no me hagas preguntas, no. ¿Por qué usted está así? Ay, tú me estás topando a mí. Ay. Mira, arréglase la camisa. Hazte que me lleven a la vagina también a mí. ¿La pastilla la tomó? ¿Por qué usted está loco? ¿Por qué usted no ha tomado pastillas? Usted me está mandando tomar pastillas para envenenarme. No, a mí. Para que el cerebro le funcione. Funcionen para todo el mismo a mí y así. ¡Chum! A mí también otra vez. La pastilla para el cerebro. Recuerda que me dijo a mí. Dame un besito. ¿Y qué yo hice? ¿Cuándo yo dije eso? ¿Usted está loco? No, usted que está loco, porque usted me dijo, dame un besito y le di un besito. ¿Y qué pasó? ¿Tú se acuerdas? Que yo no me acuerdo. Yo no le he pedido un besito. Diablo, hasta eso se lo olvidó usted. ¡Para la boricua! ¡No! ¡Me contaron la boricua que anda atrás de usted! ¡No se creo que yo lo sé! ¡Fue a usted! ¡No! ¡Fue a usted! ¡Deja de estar negando! ¡La boricua suya! Mira, usted me dijo a mí, dame un beso. ¿La boricua? ¿Qué es usted? ¿La boricua? ¡Yo no conozco a usted! ¡Es rubia! ¡No, es usted! ¡No, es la boricua! ¡Usted está entonces, mal! Cuando yo hice así... ¡Ay, ya, pues, está loco! Yo me despecho. Yo dije, un beso, está bien. Entonces, como yo le agarré la cintura, ahí me mocharon la mano a mí, vea, quedé sin mano.
No, eso fue la boricua. Fue el hombre solo que le cogió la mano. No, échese para allá. Venga para allá. Esa canción de lo que acabé de leer. Oye, lo que te voy a decir. Bien. En casa de mi padre manda a José Rodríguez. Y aquí mando. Soy yo. Tú eres la prota. Ponte a barrer la casa mejor y a limpiar. Que parece que tú sí vas a barrer y limpiar. Ya, ahora presión. Ahí está tú viendo mujeres, como siempre. Ay, Dios mío, qué celo que tú tienes, Dios mío. Tú estás enferma, tú necesitas ayuda. ¿Enferma? Yo te vi muy bien que tú la estabas mirando y le picaste. ¿Qué más viste? Que ella te lo picó también, ustedes se conocen. Siempre, deja tu peleadera, que tú vas a hacer que ese hombre choque, Dios mío. Ese hombre no ha hecho que es un profesional manejando un taxista. Un taxista de muchos años. Don, escúcheme, yo sé que usted va manejando. Mira. ¿Usted cree que si nosotros chocamos vamos al cielo? ¡Ay, santo Dios! ¡Qué pregunta! Oiga, yo le pido a ustedes jamás vuelvan a hacer esa pregunta. Adiós, pero, ¡jamás! Pero, don, pero ven acá, pero ¿y por qué? Yo creo que hace rato que estamos en el cielo. ¡Ay! Ahora vamos a camino para el San Pedro. ¡Muerto otra vez! ¡Por tu peleadera! ¿Qué tú estás aquí? ¿Y por qué tú dices eso? Estoy cansado de tu mamá. Tu mamá y tú también tienen un cansado. ¿Pero por qué mi madre te tiene harto? La relación tuya y mía se va a acabar con la mamá tuya. ¿Porque se acabe? Porque se acabe. Pero dame la razón por qué mi madre te tiene harto. Oye, tu mamá es como la sigua. ¿Cómo que como la sigua? No te preocupes, yo sé bien por qué te lo digo, pero tu mamá es como la sigua. Ya ves, que tú vienes a ver tu mamá tuya. ¡Mami! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Mi hija, bella y preciosa, mira qué muñeca, ay, la reina de su madre. Mira qué bella. Oye, mira. Oye lo que dice mi esposo, que usted como la sigua. Ah, no, ¿por qué tú no lo entiendes? Pero ¿por qué tú le dices pero eso? Pero salúdeme, que sea. Que yo. Pero tú le dices que como la sigua, ¿por qué no quiero que te saluda? Oye, pero la Emma, tú y tu mamá son igualitas, dos siguas parecen ahora. ¿Por qué? Dime. ¿Tú sabes por qué tu mamá es como la sigua? ¿Por qué, tú no te imaginas? No. Yo te lo voy a plantear fácil. La mamá tuya, tú le echas comida y de una vez se va. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo cuando lo compramos, porque era nuevo. Se ¿tú vas a tener que comprarte otro? Pero tú trabajas y trabajas y nunca nada. ¿Qué dime? ¿No se te ve dinero? Por lo menos enviértelo en el carro. ¿Y esos cabellos que tú te pones? ¿Quién te da la cuenta? No, no lo tengo. Esta cirugía que te mandé a hacer. Ah, sí. Yo te mandé a la aceite. Ay, me voy hablando de todo. ¿Y de aquí que sale eso? Tú me pones la mano en el hombro, prendo. ¿Cómo la vaina? ¿Cómo es? Ya. ¿Y cómo aprender el carro? Pasa la llave a aprender el carro, ¿eh? ¿Qué ya tengo la llave? Aprender el carro. Ay, viejo, sí, ya. No, porque usted la mujer no piensa en eso. Qué bueno estaba esa sopa de camarón. No, de pescado. De pescado. Muy buena, muy rica. ¿Y tú la pagas? Claro. Pagando dinero. Ay, coño. Claro que sí, claro.
Lo que sí quiere es dinero. Sí, pero es dinero. Que lleva a la mujer a comer los pobres que tiene que pagar. Y para el pobre. No. Mira. Todo el hombre chiquito, todo el hombre chiquito agentado. Sale la tipa a llevar y comer mofongo y por camino la policía lo agarra. ¿Qué? ¿Qué es que tú te ríes? Y no, no cagaba ni cédula, ni licencia, ni nada. Ahí tú estás, la policía. Y lo más fuerte, entonces. Es verdad que tú llevaste conmigo. Que echó gasolina, que echó gasolina y nadie le dio nada. Sí, pero yo. No le paro a eso, pero me pueden hacer eso otra vez. Otra vez, daño. Pollo, es pollo, que quería. Y el cocote. Mofongo. Este hombre, Dios mío. Pero, señor. ¿Qué es? Pero, de modo que. Tu esposo no te pone guapo. Yo no sé, preguntaré a él. Tampoco. Yo tengo un beso a boquita. Tampoco. Pero, último ya. Caballero. Caballero. ¿Qué caballero de qué? Que tú no estás hablando a mí. Venga. No estás hablando. Usted no se pone furioso o guapo si yo le robo un beso a su esposa. ¿Que si yo me pongo furioso? Mira, coño. ¿Tú te atreves? Yo le voy a robar un beso a usted. Tranquilito ahí. Parada y comedor La Opción, higiene, calidad y sabor al servicio de tu gusto. Ven y descubre cuál es tu plato favorito para darle el punto a tu paladar, porque de cocina somos los mejores. Queremos que te sientas identificado con nuestra cocina y a la puerta de tu casa marcando al 809-247-0084 y 809-841-1575. Parada y comedor La Opción. Estamos ubicados en el mismo lugar, en la Emilio Proof Home número 15, Santiago. José Luis Pimentel, administrador. Y recuerde, parada y comedor La Opción. ¿Busca piezas de autos originales de la marca europea y asiática? Autorepuesto DIR tiene lo que busca. Ubicado en la calle J. Armando Bermúdez, número 148, Pueblo Nuevo, en Santiago. Llámenos ahora a los teléfonos 809-582-4096 y 809-242-7932. Tu mundo en piezas originales, en las marcas europeas Mercedes-Benz, Sancho, Fiat, BMW, Audi, Peugeot, Renault, Volkswagen, Skoda, Fiat, Land Rover y en las marcas asiáticas Honda, Acura, Toyota, Hyundai, Nissan, Kia Motors. Más todas piezas para tu vehículo en DIR Autorepuesto. Tenemos servicios al delivery en cualquier parte del país. Autorepuesto DIR. El agua es vida si está limpia y purificada. Robeida tiene un equipo tratador y purificador de agua para cada necesidad. Productos de calidad internacional. Calle Padre Las Casas, número 5, Santiago, 809-581-8322. Filtros Robeida, la garantía de tu salud. Mi amor. Ajá. Ese será nuestro candidato a la presidencia y yo lo voy a apoyar. Claro, mi amor, estoy contigo. El doctor Hipólito Polanco será el futuro presidente de nuestro país. Nada, se lo digo ya. Hipólito es el que va. Doctor Hipólito Polanco, nuestro futuro candidato a la presidencia 2020. Estamos marchando en el día de hoy contra la impunidad. Los estatutos del partido únicamente pueden ser variados, modificados a través de un congreso elector. Mira, lo primero es decir que no se ha truncado porque nosotros mantenemos nuestra aspiración presidencial.
Si así lo hace Dios y el partido lo tomará. Centro Automotriz Ramón, un hombre experto en vehículos europeos y asiáticos, con la más alta calidad, higiene y servicio para su vehículo. Mercedes-Benz, BMW, Audi, Peugeot, Seat, Land Rover, Volkswagen, Hyundai, SsangYong, Porsche y más. Atendido y asesorado por el propietario Ramón Torres, especializado en España. Contamos con diagnóstico computarizado para su vehículo, ubicado en la calle Francisco Villespesa, número 78, Pueblo Nuevo, Santiago, con el teléfono 809-276-9394. Centro Automotriz Ramón, un hombre que sabe de vehículos. Comadre, ¿cómo está, comadre? Estamos bien, ¿usted? Desesperado, comadre, desesperado. ¿Y qué pasa? Comadre, es que la niña mía cumple años y ando buscando todos los utensilios de cumpleaños y aquí sin fuego no hay un lugar. Pero eso no es problema. ¿Cómo que no, comadre? Aquí tenemos un negocio donde está todo lo que usted necesita y a precio económico. ¿Aquí sin fuego, comadre? Sí. ¿Y a dónde? J.H. Balloon. ¡Balloon! ¡Camine! Tenemos lo que tú necesitas para tu fiesta de cumpleaños y más. J.H. Balloon. Tales como detalles personalizados, ventas de artículos de fiesta, como son globos en helio, piñatas, regalos, shopping y todo tipo de variedad para tu fiesta. Ven, te esperamos. Estamos ubicados calle 10, esquina 4, Cienfuegos, en Santiago, con los teléfonos 809-921-2753 y 829-760-4935. J.H. Balloon. Con Kipe Baracoero disfrutas el sabor de un kipe de verdad. Además, prueba la ricura de nuestros pastelitos y bolas de yuca. También elaboramos bocadillos en base a nuestros productos para toda ocasión. Un producto de Baracoero Industrial. Para sus pedidos, llámenos al 809-583-8152 o visítenos en la calle Pedro M. Hungría, esquina Salvador Cucurulo, en Santiago. Kipe Baracoero, el kipe del mejor sabor en República Dominicana. Si quieres comprar o reparar tu computadora, Axe Computer resuelve tus problemas. Activación y reparación de celulares, donde encuentras todo tipo de accesorios para tu computadora y laptops, mouse, monitores, CPU, teclados, memorias, discos duros y más. Estamos ubicados en la esquina Pedro Manuel Hungría, número 185, en Santiago, con los teléfonos 809-241-5094, WhatsApp 829-212-0607. A tu servicio, Axe Computing, Braulio Castillo. En Estufama todo lo encuentro, más barato y de calidad. La nevera, la lavadora, la estufa, la licuadora. En Estufama voy a comprar. En Estufama todo lo de la cocina y el hogar. Y los refuerzos también lo encuentro. Originales y economizo mucho más. Estufama en Pueblo Nuevo. Estufama. 829-581-4141, Santiago.
señores, que cuando el hombre está caliente quiere terminar todo rápido. ¿Cuál es el permiso? Aquí van a hablar los técnicos, vamos a ver. ¿Los técnicos? Eso no es ningún técnico, esa es la mami suya. ¿América tiene un técnico? Sí, pero ella está preparada, ella está chequeando todo ahí. Oye, los técnicos, ¿qué? Prepara uno para el asunto. ¿Cómo fue que tú me decías? Rápido, porque yo necesito ir a defender algo. ¿Tú ves? Con el jefe. ¿Está bien? Oye. Ella va a terminar de maquillarme a mí. ¿Tú ves? Ajá. Ese es el término. Dije, te voy a poner más bello, papi. Ahora tú vas a ver. Ahora que tú vas a estar bueno. ¿Ah? Ay, amigo. ¿Una corbata? No, mami, no le pongas corbata para que pueda animarme. Oye, pero lo que me dijo es, te voy a poner una corbata y te voy a llevar a comer marisco y pescado. ¡Ay! ¡Ay, yo me veo ya caminando por los techos! ¡Ay! ¡Buena semana! Mire, los que no están encaramándose por los techos ni nada de eso son los chicos de JL Production. Ahí tenemos a los Nananina. ¡Ah! Lo dijo diferente. Tienen unas mamajotas ahí, pero no hay mamajotas que sus génicas pasen. No ha quedado hoy para Angélica Pastrana, esa mamazota. Este programa es de ella, este programa está comunicado para ella. Por ponerme así lindo, de verdad, a mí, mira. Rojo. Exactamente. Ese es el regalo que tú le vas a dar. No, ese es su primer regalo, porque ella me dijo que son tres. ¿Tres? Tres. Oh. Te digo cuáles son los tres. No me digas. Vamos a seguir con los chicos de JL Production, que este hombre está hablando medio raro. Ahí tenemos a Raudy PL. Un muchacho que se gana la campana cada vez cuando sale. Ay, eso no sea como usted. Uy, se me gana. No. Sí, se me gana. Es que tiene que le dé la campana, usted no tiene. No, que es un tigre que le siguen. Que le siguen la campana. No, a mí yo tengo la primera hora. Ok. Sí, Angélica. Ya, porque ya me dio amor. Angélica, mira, cómprate una campana, porque este hombre no es fácil. Tú lo ves así, pero no es fácil. Cuando yo me vaya a ir que escabullí. ¿Para dónde va? No, espérate, no es. No es así. ¿Cómo es, Angélica? ¿Qué le va a hacer? Ah, la perdiste ya. Exacto. Cuando yo hago así, cuando yo haga de que me voy a escapar. ¡Tren! Ahí ya es para atrás que voy. Entonces ya dije, no, gasta la energía conmigo, si no, no. Ay. Ah, tú ves. El de norte se lleva la luz, pero nosotros la encendemos. No, ahí no hay problema. Se va pero el aire. ¿Se va? El aire acondicionado. Nos quemamos siempre. Tú no ves que ya somos muy morenitos los dos. Es que nos quemamos. Angélica, tengo algo para decirte. Este hombre no es fácil. Estaba en el Pola, fue. Sí. Consiguió muchas chicas, chicos, que mandaron unos saludos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ok, aquí tenemos a Leandro, a Ambioris, Fredis, Candy o Candy. Candy. Candy, Ernesto, Pablo, Deyaniris, Lourden, Teresa, Kirsis y Carolina. El aplauso merecido para esas personas que nos siguen a través de la web y la televisión dominicana. Sí, son fieles televidentes de nuestro programa, ahorita te digo. Por aquí también tengo otro saludo que está de fiesta de cumpleaños, una gran amiga boricua. Tenga cuidado. Que vive en Estados Unidos ahora. Vamos, déjame buscarle por aquí su nombre y su todo. No, acuérdese que se llama Angélica, igual que sí. Angélica. Ella se llama Angélica. No, el nombre anterior. Perdón. Ella se llama Lilian Angélica Marrero. Oh, un aplauso para ella que está de cumpleaños, Angélica. No está. Ella estuvo de cumpleaños. ¿Ya estuvo? En su casa le hicieron una fiesta grandísima a sus hijos. Ay, qué lindo. Sus familiares. Ahí estuvo ella desde fiesta de cumpleaños. Un besote para ti, mamazota linda, bella. Que siga cumpliendo más años. Que Dios te bendiga mucho. Mucha salud. Ella es puertorriqueña, ¿verdad? Puertorriqueña, vive ahí en Estados Unidos. En Estados Unidos.
Sí. La chica, muy bonita ella, yo vi fotos de ella. ¿Tú vas a poner una foto de ella? No, no. Hay que pedirle permiso. Sí, exacto. Ok. Pero ahí está, saludo, ella sabe que para ella, que ya la tenemos ahí, con nosotros, que nos mira siempre en este programa, ahorita te digo, para sonreír, para gozar. Claro, para botar el estrés. Así es. Vámonos, porque usted está medio rarito, deja poner esto aquí. Mira lo que vamos a hacer. Dígame. Ya Angélica se comunicó conmigo. Uh-huh. En los espacios, usted sabe. Ok. Dice ella, no, vamos a llevarnos los muchachos, los técnicos. Se no. Espérate, no escucha. Niño, no tomas más, rollero. No, espérate. No. Espérate. Angélica es una muchacha inteligente. ¿Qué? Ella dijo, vamos a llevar a los muchachos a cenar, a Elba Feli, ahí, a la opción. ¿Mm? Y espérate, escúchame. Lo vamos a dejar a la opción ahí. Cuando ya estemos gozosos de las alturas y cosas, le pidamos unos permisos a los muchachos. Te va a pedir permiso, digo, no vamos. Digo, jefa, volvamos ahora. Sigan ahí comiendo, disfrutando y bebiendo todo lo que te quieran. Yo pago. Pero. Yo pago. Esta persona que está así. Usted no puede comer mucho, ni ella, porque usted sabe lo que van. No, porque nosotros vamos a llantar y nosotros picando en el ojo de que. Dice, sí, ya te fui. ¡Pa! Y ustedes me entienden. Dice, esto es tan alto. Nosotros no, vamos a saltarnos de otra cosa ahora. Nosotros lo vamos a celebrar. El cumpleaños. Sí. ¿El cumpleaños? El cumpleaños de mi sobrina Alondra. Sí. Oh, la sobrina de Angélica, Alondra. Se te olvidaba. Pero espérate, Angélica. Esa niña, tú, una celebración, pero aparte va al otro. Sí. Ya este hombre tú lo calentaste, no puede volverte para atrás. No, porque espérate, déjame decirte. Es una cena para aquí, una celebración allí, un festejo aquí. Sí, porque tú sabes, el festejo. Ay, ¡qué bueno! Mira cómo que está dividido. Cena, fiesta, compromiso. Y la otra cena. No, espérate, déjame decirte cómo que, porque es clásico que lo tenemos. Fiesta, cena, fiesta, compromiso, y festejo, que vamos a festejar el compromiso. Ah, bueno. Es feo, el asunto. Oye, niño, ya, vamos ahí, porque ellos van a pagar todo, y de ahí nos vamos a otra parte. Si tú quieres, de ahí para allá, después de la cena, y si lo quieres llevar a ver una película en el cine, lléveselo, que yo pago también. No, vamos para la discoteca, bailar nosotros. Como usted quiera. Mire la ropa que yo tengo para bailar. Cuando usted quiera, pero nosotros estamos aquí para llevarle alegría a donde ustedes quieren. Así que, señores, hemos llegado a la parte final de este hermosísimo programa. Ahorita, ¡bendito! No nos dejen ver siempre de 11 a 12 de la noche. Cada sábado, todos los sábados, es un toque de queda que, mire, Santiago, Santo Domingo completo y al nivel internacional también. Transmitido por... No, te toca así, pero yo más hermoso. Galaxia TV, canal 42, por los cables Aster, Star y Global. Además, por Facebook puede disfrutar de este programa. Y por YouTube pueden verlo a través de Jesús Ignacio Vázquez y Elba Félix. Por www.galaxiatv.net. Y si usted está en Canadá o en Estados Unidos, por Cable Más, canal 67. No hay forma de usted decir, no, exacto, estoy bailando, estoy cantando. No, usted es donde quiera. Es una alegría que va a la vuelta del mundo, por donde quiera. Sí, sí, por casualidad no pudo ver el programa el día de hoy, lo subimos por YouTube. Elba Félix, ahí usted va a ver todo el programa, tanto completo como por sesiones. Y bueno, señores, ya para finalizar, que se me olvidaba algo, felicidades a todas las personas que ya terminaron lo que fue el curso de locución ahí con la maestra Candy Pichardo. La licenciada. Oye, mi tremendo curso que dio ahí con sus muchachos que están muy gozosos, muy alegres de haber terminado ese curso. Sí, gracias a Daniel Grullón, muy amable, un caballero, el joven. Todo un caballero. Sí. Ya, nos vamos. Cuando le vamos a grabar y a tirar un par de fotos a esta grabación, se la vamos a enseñar en los próximos programas que vienen por ahí. Ok. Bueno, señores, ya
Hemos llegado a la parte final, así que bye bye. Y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Así que, señores, con ustedes estuvo Elba Félix y Jesús Ignacio Vázquez. Bye.